Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, mis redes sociales, Instagram, Twitter, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mi número de teléfono aquí en los Estados Unidos, 786-961-5286. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y vamos ahora con Tauro. Para ti, Tauro, el 50, el color marrón. 50, el color marrón. Dos de copas, el ermitaño, el mago, la torre. Usted está perdiendo mucha posición. Usted le está delegando las responsabilidades a una persona que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, esa persona puede que le demuestren al jefe, a tu compañero, al equipo, que tiene conocimiento, hacen el trabajo y después a ti, adiós, si te he visto, no me acuerdo. Has querido comenzar unos estudios, has querido prepararte profesionalmente. Alguien te está incitando a que te envuelvas en algo religioso, en algo esotérico, en algo místico. La torre, tenga mucho cuidado usted, vaya a perder algo que con tanto amor, con tanto sacrificio ha logrado en la vida. Aquí se derrumban las ideas, aquí se pierden las emociones y los sentimientos, y aquí no se actúa con deliberancia, no se actúa con forma enérgica para poder lograr lo que tú quieres. Aquí habla la torre, de la noche a la mañana se pierde todo. En la parte de la salud, esto guarda relación, tiene que ver con los órganos blandos, un examen médico en los órganos blandos. En la parte económica, cuidado con una sociedad entre tres personas, que esto va a traer problemas. No lo hagas, estos problemas, no lo hagas. Dice que en la parte laboral usted se va a consolidar en su propio negocio. No quiere relación con nadie. No quieres estar involucrado o envuelto en una situación que en el mañana puede ser un poco complicado para ti. En la parte del amor, tu pareja te está reclamando la falta de atención que has tenido o pueda que tú hayas tenido con ella o con él. Vencerás una dificultad que, gracias a Dios, no tiene mucha envergadura y no puede originar un caos en tu vida en este momento. Solteros, te metes en la relación de una persona que te dio confianza, que te delegó confianza, y tú, de abusadora o de abusador, perdóname que te lo diga, te metes en la relación de alguien que para ti era muy especial y de la noche a la mañana le robas el amor de la persona. Bueno, no es que le robas, sino que, bueno, te lo ganaste, lo envolviste. Al final, esa relación en el futuro va a ser problemática y conflictiva. Dice aquí, Tauro 50, el color marrón, 50, el color marrón. Vamos ahora con Virgo. Para ti, amiga, amigo de Virgo, vamos a ver. Para ti, el 02, el color naranja. 02, el color naranja. 2 de oros, sota de oros. La carta de la... Aquí habla el juicio, esto tiene que ver con el juicio final. 2 de oros, sota de oros, el juicio, 5 de bastos. Ha tenido ciertas premoniciones, ciertas precogniciones. Usted va a hacer una mudanza, un arreglo en su vivienda. Contratará los servicios de una persona especialista en el área de remodelación. Vemos que vas a ir a Camposanto, te vas a preocupar por los restos de un familiar tuyo que está en Camposanto. Usted está preocupado pensando en su estabilidad laboral y profesional. En la parte de la salud, esto guarda relación con la cabeza, esto habla como el tumbado de la cabeza. Esto tiene que ver con el desequilibrio, la laberintitis. Esto habla en la parte de la parte económica. Alguien confía en ti, te da un dinero, te da una responsabilidad, te apoya, te da el respaldo que te mereces y logras tener la estabilidad en tu vida en este momento. En la parte laboral tengo la carta del sol. Te asocias con una persona y montan un negocio, hacen un negocio, comienzan un negocio. En la parte del amor, descubres que hay una tercera persona metiéndose en tu vida, emotivo, sentimental. Quizás no viene con pretensiones de enamorar a tu pareja, pero sí con pretensiones de quitarte posición, de apartarte, de buscar la manera de crear un conflicto o de buscar de romper una relación que ha estado muy sólida por muchos años. En la parte de los solteros, alguien se preocupa por el bienestar de tu madre o una hermana mayor. Hay una situación que guarda relación con tu madre o una situación que tiene que ver con tu hermana mayor. Vemos aquí Virgo 02, el color naranja. Vamos ahora con Capricornio. Para ti, Capricorniano, Capricorniana. Vamos contigo, Capricornio, el 15, el color beige. El 15, el color beige. 3 de oros, 7 de bastos,
el diablo, y el 6 de bastos. Has tenido muchas indecisiones, has querido hacer muchas cosas a la vez, pero un día quieres una cosa, al otro día quieres otra cosa, aquí quieres hacer esto, allá quieres hacer aquello, al final no logras ni una parte ni la otra cosa. Entonces aquí vas a descubrir una infidelidad, no es tuya, pero simplemente es alguien muy cercano, muy allegado a ti. No te vayas a meter en ese problema, porque después la pareja se reúne, se solidariza, se rejunta nuevamente, y él le va a preguntar, ¿quién te dijo eso? Fulana de tal. Ah, entonces después tú te ganas de enemigo o de enemiga aquella persona a quien tú le comentas las cosas. Dice aquí bastos, quieres una estabilidad en tu casa, quieres poner una oferta de venta, compra y venta en tu casa. Hay una oferta de compra-venta en tu casa. La carta del diablo. Alguien te va a dar a ti una nota, te va a dar un mensaje a través de un celular o a través de un mensaje de texto. Vemos aquí en la parte de la salud, esto tiene que ver con la sangre que se sube a la cabeza. Sangre, esto tiene que ver con la hiper o la hipotensión. Esto tiene que ver con la sangre que fluye hacia la cabeza, el corazón. Cuidado con la sangre que se pone muy espesa. En la parte económica, sientes que el dinero está ahí en tus manos, pero no has tenido la suerte, la oportunidad de ganar el dinero en este momento. Bueno, lo vas a tener, la vas a tener y lo vas a lograr. En la parte de la salud, en la parte laboral, tú estás proponiendo algunas cosas. La empresa lo tomará o lo dejará a la vista de su jefe o sus compañeros. Tú tienes disposición, quieres hacerlo, pero al final, quien tiene la última palabra van a ser las personas encargadas del negocio. En la parte del amor, ustedes van a vencer un problema que les ha estado originando cierta irritabilidad, cierto descontento, cierto malestar, y que bueno, espalda con espalda. Cuando duermen, duermen espalda con espalda. Pero yo te voy a decir una cosa, tú deberías aprovechar espalda con pecho. Así que apúrate. Entonces dice aquí, el 15, el color beige. El 15, el color beige. En la parte de los solteros, un golpe de suerte llega a tus manos y hay dinero, hay un bienestar económico, hay un regalo de dinero. De la noche a la mañana se te comienzan a abrir los caminos y comienzas a levantarte a nivel económico y a nivel profesional. El 15, el color beige. El 15, el color beige. Señoras y señores, en la próxima parte continuamos con los signos correspondientes al elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Mi número de teléfono para que te pongas en contacto conmigo, 786-961-5286. No te retires, que ya regreso contigo. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.